A esta hora se genera importante información. Vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Javier Nichirinos. Organizaciones nacionales, académicos, activistas. Muy buenas tardes, Barry, Marilyn. Les saludo desde el Centro de Convenciones en La Carlota, en el estado Miranda, donde el día de hoy se inicia este gran Congreso Mundial contra el Fascismo que reúne a líderes políticos de toda nuestra región, movimientos sociales. Recordemos que previo a lo que es esta gala inaugural que se celebra el día de hoy, estos invitados internacionales, recordemos, pertenecientes de al menos 95 países, han estado durante el fin de semana haciendo recorridos por las comunidades organizadas en nuestro país para justamente conocer de primera mano la realidad de ese pueblo venezolano que se levanta y que el día de hoy es la voz que se alza en este gran congreso. De inmediato vamos a escuchar ya las intervenciones de los participantes de este Congreso Mundial contra el Fascismo. Invitada el día de hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien será la primera en compartir sus ideas, una ponencia hablando justamente de este tema que se ha convertido en una amenaza latente contra los pueblos libres y soberanos. Vamos a escuchar lo que sucede acá en el Centro de Convenciones. Se erige como una trinchera de resistencia frente a esta barbarie. Sin más, dejamos en el uso de la palabra a la vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez Gómez, quien compartirá escenario con Marcelo Cohenin, Manuel Pineda y yo, Didi. Vicepresidenta, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos estos invitados especiales que han venido del mundo y también los invitados nacionales a un evento que agrupa, yo diría, a las mentes sanas, a las almas buenas de la humanidad que hoy sabemos confrontamos. Una de las amenazas más crueles, más cruentas, como es la red mundial fascista que hoy cierne con su gravedad y amenaza la humanidad misma. Y yo lo llamo el cartel internacional del fascismo. Quiero dar la bienvenida en nombre del presidente Nicolás Maduro a todos los invitados. Quiero agradecer a quienes me acompañan hoy en el podio: Marcelo Cohenin, secretario general del Movimiento Peronista Descamisado de Argentina, bienvenido. A Manuel Pineda, nuestro hermano, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España. España está muy de moda, Manu, en estos días. Y también a Jody Ding, académica y escritora de Estados Unidos. Bienvenida. Bienvenidos todos, hermanos y hermanas del mundo, que se han congregado, como lo dijo nuestro vicecanciller Rander, más de 95 países participan de todos los continentes en este evento internacional. Saludo al canciller Iván Gil, a los viceministros, al secretario general del ALBA, a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que nos acompañan el día de hoy, al gran polo patriótico Simón Bolívar, a los movimientos sociales que han venido también a acompañar este evento. Yo quería empezar con una cita de Luis Navarrete Horda, que define el fascismo como la vanguardia extremista del capitalismo. Es muy difícil abordar este tema sin entender el desarrollo del capitalismo, las crisis del capitalismo que en su momento dieron origen a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, al papel de los Estados Unidos impulsando esta corriente extremista y fascista en Europa y cómo tuvo su desarrollo justamente en Europa. Y el día de hoy, cómo la concentración de capitales, de los grandes capitales que se han retirado hacia una nueva transformación tecnológica
en el mundo. Y cómo eso ha traído consecuencias geopolíticas y también desarrollo de esta corriente contra la humanidad como es el fascismo. Y por eso la importancia de tenerlos a todos ustedes congregados acá. Realmente, como venezolana, siento orgullo de poder estar en la misma trinchera combatiendo el fascismo, porque sé que así como en Venezuela estamos ahorita enfrentando una expresión muy grave del extremismo y del fascismo, sé que también en otras latitudes del mundo se están dando situaciones simbólicas, cargadas de profunda reflexión, y yo quiero, primero que nada, pedir un minuto de aplauso para el pueblo palestino, que es la expresión más sublime de lo que es un pueblo en resistencia frente al fascismo, un pueblo que no se rinde nunca. El pueblo palestino realmente inspira las luchas de la humanidad. Y cómo frente a nuestras narices los medios fácticos de comunicación promueven, impulsan la violencia, la muerte, el odio, a unos extremos que como humanos, como seres humanos, nos cuesta realmente entender. Y yo por eso pedí este aplauso, porque el pueblo palestino merece, como ha sucedido, que en todos los países del mundo se levanten las voces en solidaridad por un pueblo hermano que está siendo masacrado por el fascismo más puro. ¡Que viva Palestina por siempre! ¡Que viva! Gracias, hermano y hermana. Sé que muchas veces hay quienes desde las transnacionales de la comunicación desvirtúan las realidades internacionales. Pero la realidad se impone, y en Palestina se impone realmente lo que, si algo ha servido esta tragedia genocida, es para que el mundo vea y entienda de qué se trata el fascismo, de qué se trata el sionismo, y cómo detrás del sionismo está enmascarado el poder de los medios de comunicación occidentales, de cómo está enmascarado también el poder del sistema financiero internacional que apoya y que respalda estas acciones de masacre, y cómo los gobiernos occidentales se han unido justamente para este genocidio y este masacre con una doble moral que no les permite plantarse frente a los pueblos dignos y libres como los nuestros. No tienen moral, por ejemplo, para hablar de Venezuela, porque el pueblo venezolano también, desde que llegó el comandante Hugo Chávez al poder político en 1998, ha visto cara a cara, frente a frente, lo que es el fascismo. En nuestra historia republicana vivimos, aquí está nuestro querido viejo Soto Rojas, en nuestra historia republicana Venezuela supo también lo que significó nuestros mártires de los años 60, 70, de los torturados, de los desaparecidos. El fascismo no es un fenómeno nuevo. Lo vivieron también los pueblos del sur de Sudamérica en las dictaduras cruentas. Lo hemos conocido, lo hemos sufrido, y sabemos que lo que ha enfrentado el pueblo venezolano ha sido realmente, y lo digo con humildad como venezolana, también de admiración, porque hemos tenido que enfrentar golpes de Estado, intentos de magnicidio, intentos de invasiones imperiales, guerras económicas, bloqueos económicos. Y bueno, más recientemente algunos de ustedes estuvieron aquí para el proceso electoral del 28 de julio. Y ya el plan estaba establecido aquí, lo hablamos, ¿qué iba a pasar? Dijimos que ellos se iban a resistir a reconocer la victoria del pueblo venezolano
que ratificó y ratificaría, como lo dijimos en su momento, al presidente Nicolás Maduro. Porque ratificando al presidente Maduro, en realidad estábamos consolidando la democracia popular, estábamos consolidando un pueblo organizado, un pueblo dirigiendo sus destinos. Y aquí lo advertimos días antes de las elecciones y dijimos incluso las horas cómo se iba a ir pasando el 28 de julio, en un entramado donde ellos colocaron a su servicio el poder de la dictadura de los algoritmos en las redes sociales. Financiaron más de 1,000 millones de dólares, se tiene estimado, fue lo que invirtieron para derrocar al gobierno bolivariano de la revolución bolivariana. Y lo hicieron con un desparpajo tal que pusieron al servicio toda la fiereza ilegítima de gobiernos de Occidente mandatados por el gobierno de los Estados Unidos. Desde Estados Unidos se dirigió esta operación. Desde Estados Unidos la CIA sigue dirigiendo la arremetida, las agresiones y las amenazas contra Venezuela. Persisten las amenazas. No fue suficiente la voluntad expresada por el pueblo en las elecciones del 28 de julio. Ustedes saben lo que pasó después. Horas más tarde, la violencia fascista en la calle, asesinando a nuestros jóvenes, quemando puestos de seguridad policial, asesinando, atacando a funcionarios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, asesinando a nuestras mujeres de base solamente por ser chavistas. Hay un niño, un caso terrible, que confiesa que asesinó a una líder chavista porque en las redes sociales decía que había que matar chavistas y salió cargado de ese odio y asesinó a una destacada líder en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Eso es lo que promueven los algoritmos. Son algoritmos al servicio de esta etapa de la crisis capitalista, donde el fascismo tiene que ponerse al frente y tomar las riendas de la conducción frente a los pueblos libres. Y esos algoritmos lo que imponen es la normalización del odio, de la violencia, de la muerte, y por eso para ellos es casi que un espectáculo mostrar el genocidio en Palestina con un total desparpajo, sin vergüenza, sin dolor alguno. Es la normalización de lo que debería ser esta etapa tan cruenta contra la humanidad. Y eso tiene que ver con una profunda crisis del capitalismo, donde lo que impera es la desigualdad. Ustedes han visto lo que se ha publicado, distintas organizaciones no gubernamentales, organismos estudiosos, donde un 1% de la población en el mundo concentra el equivalente al 45% de las riquezas del resto de la población mundial. Una profunda crisis de desigualdad, donde está estimado que se necesitan más de 2 siglos y medio para superar las pobrezas en los países donde reina. Y debemos decir con tristeza que América Latina y el Caribe es el continente más desigual del planeta. Y tiene que ver con nuestra cercanía del norte. Tiene que ver con ese modelo de desarrollo imperialista, terrófago, pero principalmente un terrófago cultural, donde se apoderan y ocupan nuestras mentes para que dirijan su acción a justificar lo que es injustificable, que es el crecimiento con desigualdad y con pobreza. Esta crisis del capitalismo nos ha llevado también a una emergencia climática sin precedentes, donde ya no sabemos cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción sobre lo que se ha mostrado de emergencia climática. Y estamos ya en un punto de no retorno, de no retorno. Hace décadas lo alertó el comandante Fidel Castro.
que nos encontrábamos en momentos y en horas decisivas para salvar la especie humana, y aún no sabemos si de verdad estamos en posibilidad de preservarnos como especie. Así que esta crisis, y yo quiero tomar como ejemplo la pandemia del COVID-19, año 2020, finales 2019, año 2020. ¿Qué pasó con el capitalismo durante la pandemia, cuando la humanidad entera se encerró en sus casas? Hubo crecimiento del capital, pero hubo también mayor concentración, concentrado en las grandes corporaciones poseedoras de las farmacéuticas, de las vacunas, y también del capitalismo tecnológico, que hoy se erige como el principal factor de sostenimiento del imperialismo, un imperialismo tecnológico, y la crisis que la está impulsando. Yo traje una lámina de las principales 10 empresas, compañías en tecnología. Principalmente todos están concentrados en Estados Unidos de Norteamérica. Si lo ven acá. Todas están concentradas en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si ven su desempeño, verán que es negativo. Y entonces estamos hablando de una crisis que hoy amenaza la estabilidad económica del planeta entero. Y ese mismo capital se vino contra Venezuela este 28 de julio y mostraron sus rostros, y apareció nada más y nada menos que el señor Elon Musk, líder del fascismo internacional. Apareció a amenazar a Venezuela, a amenazar al presidente Nicolás Maduro, y junto a él un mercenario, un perro de la guerra como Eric Prince. Ya se quitaron las máscaras y aparecieron directamente porque debían resolver el asunto Venezuela. Es impostergable para el capitalismo y su crisis desarrollar y resolver el tema Venezuela. Y por eso pusieron sus caras. Y aquí lo que le dio el pueblo venezolano fue una contundente elección, una derrota, y salieron cabizbajos Elon Musk, Eric Prince y el fascismo internacional, que se vinieron con todo su odio. Durante esos días, más de 136 instituciones públicas y privadas fueron víctimas de ciberataques. Ellos mismos, anónimos, ustedes los conocen, se disputaban para decir quién tenía el trofeo de Venezuela. Atacaron nuestro sistema electoral porque ellos pensaban que no íbamos a tener capacidad de mostrar los resultados y lo que era una verdad que se sabía. Y es que el pueblo venezolano consciente, un pueblo realmente armado de ciencia, de conocimiento, sabía lo que iba a ocurrir el 28 de julio. Y ellos pretendieron impedir los resultados electorales para instituir aquí y sembrar una guerra civil. Por eso, lo que pasó los días 29, 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, yo digo que nuevamente demostró en pocas horas de lo que está hecho este pueblo. Demostró en pocas horas de lo que es capaz el pueblo venezolano, de no rendirse jamás, de no entregarse jamás, de no ser extorsionado, chantajeado, ni por la violencia, ni por los poderes más feroces y agresivos de este planeta. Se nos vinieron encima el imperialismo tecnológico, las grandes corporaciones tecnológicas se vinieron contra Venezuela y nos dieron 30 millones de ataques por minuto. Una situación inédita. Y la mejor respuesta, ustedes lo pueden constatar,
es estar acá, en Venezuela, y ver que es un país que está en tranquilidad, que es un país que está en paz, que es un país donde su pueblo está trabajando por su futuro, por su bienestar, por su desarrollo. Es el derecho al futuro del pueblo venezolano lo que nos estábamos jugando. Y hay una altísima conciencia en nuestro pueblo de que eso es innegociable y que jamás lo vamos a entregar. Y es lo que no entienden, Manu, los gobiernos europeos, que vive hoy una profunda crisis también. Europa se sumerge en una crisis por su seguidismo, por su subordinación a los Estados Unidos, donde las contradicciones interimperiales entre bloques imperiales dejaron de serlo hace más de 20 años y se convirtieron ya no en contradicción, sino en subordinación. Y esa es la explicación de por qué los pueblos europeos están como están, Manu, menoscabados, socavados, precarizados sus derechos esenciales. Y hay un nuevo mundo que emerge. Hay un nuevo mundo, los BRICS Plus. Y allí la batalla simbólica que está dando Rusia contra el neofascismo. Hay que decirlo con sus propias palabras. Contra la OTAN, contra los Estados Unidos. Es la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia y contra China. Y allá se libra también una batalla por la humanidad. Y así encontramos en distintos espacios del planeta esta batalla que damos pueblos libres por la felicidad de la humanidad, pero yo diría también por la subsistencia como especie humana. Porque si el fascismo llegara a tomar todos los espacios de este planeta, no quedará un metro cuadrado donde podamos respirar. Pueden tener certeza de ello y por eso agradezco la participación de ustedes acá, porque demuestra no solamente solidaridad, sino conciencia de que esto es una batalla global, de que lo que estamos dando no es una batalla en Venezuela, no es una batalla en Palestina, en Rusia, no, es una batalla global contra la gravísima amenaza que significa el fascismo como una organización de crimen organizado, donde van colocando piezas. Argentina, un ejemplo de ellos. Fuera Milei, lo veremos, lo veremos. El pueblo de Argentina lo merece. El pueblo de Argentina merece vivir en libertad. El pueblo de Argentina merece, por su historia, por sus luchas, merece ser reivindicado en su existencia como ser humano, no vulnerado, no humillado, al frente de un gran fascista como Milei. Pero lo veremos. Y por eso este crimen organizado se sirve de pilares de los poderes fácticos, de la tecnología, del blockchain, de mecanismos de financiamiento, de las tecnologías de la comunicación, de las redes sociales, de la dictadura digital que han impuesto en todo el planeta. Y es un momento de verdad crucial. Y nuestra idea es que nos convoquemos todos, que nos invitemos todos a una gran internacional antifascista, a un gran movimiento antifascista por la paz de la humanidad. Y lo decimos como humildes venezolanos y venezolanas que hemos vivido el golpe de Estado en el año 2002, que hemos vivido lo que llamamos las guarimbas extremistas y fascistas de los años 2014, 2017, que hemos vivido sabotaje a nuestra principal industria petrolera y que hoy somos víctimas de una criminal guerra económica, de un criminal bloqueo ilegítimo. Lo decimos con esa autoridad de lo que significa resistir, como el pueblo cubano ha resistido durante más de 6 décadas. De lo que significa tener dignidad para no dejarse atropellar ni someter y sobre todo
no dejarse dar órdenes, como pretenden darnos órdenes. Y entonces salen burócratas de Europa o de los Estados Unidos. No reconocemos el gobierno de Venezuela. ¿Y a nosotros qué nos importa? Importa que el pueblo venezolano ratificó al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. Con mucha dignidad lo sostenemos y lo ratificamos, con mucha dignidad, con mucho sacrificio de lo que significa superar y vencer el bloqueo económico criminal contra Venezuela. Y aquí vinieron hermanos y hermanas del mundo con una consigna de hasta el final, muy similar a la solución final que impuso Hitler al pueblo judío, muy similar, hasta el final, para evocar la solución final que significaba el exterminio y el aniquilamiento de los chavistas, de los bolivarianos, como corriente político-ideológica. Por eso decimos que es una cultura del odio, es una cultura del fascismo, del supremacismo, de la arrogancia, de no aceptar al divergente, al diferente. Por eso tenemos la responsabilidad de no sucumbir, de jamás sucumbir. Fíjense ustedes qué peligro. La red neofascista en Europa y sus tentáculos en América. Hoy hay líderes, movimientos fascistas en 17 países de nuestro continente. En Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay, México y Venezuela. Imagínense ustedes esta barbarie. Imagínense ustedes que en nuestros países esté la génesis, la semilla del fascismo. Pero para mí, peor aún, es Europa, donde 21 países tienen movimientos, organizaciones, líderes que promueven el fascismo, el neofascismo. Y lo que ocurrió con el fascismo en la Segunda Guerra Mundial quedó para los museos, Manu. Quedó para los museos y hay hoy una política de tolerancia, de coexistencia y de convivencia con los movimientos fascistas en Europa. Esa es la amenaza que hay hoy. Es allí la amenaza y por eso el surgimiento de ese nuevo bloque de países que buscan la cofraternidad, que buscan el entendimiento, el respeto del derecho internacional como mecanismo donde necesariamente debe coexistir la humanidad y, como ha dicho el presidente Xi Jinping, el destino común de la comunidad de naciones. Un mundo nuevo, un mundo distinto, contrario al fascismo que se está apoderando de América y de Europa. Y por eso nosotros debemos unirnos como una sola alma para combatir y no permitir que el fascismo extienda sus tentáculos en este planeta, porque es la amenaza más grave que tiene hoy la humanidad. Yo la diría al lado de la emergencia climática, producto todo de un solo sistema, de un solo modelo de producción que es el capitalismo y su desarrollo neoliberal e imperialista. Así que, hermanos y hermanas, la tarea es dura, pero no puede haber objetivo más sublime que la defensa del ser humano, como nos reconocemos como seres iguales entre todos y donde lo que debe privar es el amor para poder sostener verdaderas relaciones de desarrollo y de hermandad entre los seres humanos del planeta. Así que bienvenidos a Venezuela, bienvenidos en nombre del presidente Nicolás Maduro en este Congreso Mundial contra el Fascismo, que nuestras voces se alcen y se unan para derrocar esta corriente extremista que amenaza la especie humana.
Muchísimas gracias, hermano y hermana. Bien, escuchábamos la ponencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Agradeció la solidaridad de estos más de 95 países representados en este gran Congreso Mundial. También denunció una vez más que la agresión sistemática contra Venezuela es perpetrada desde Estados Unidos y también denunció que las grandes empresas tecnológicas se han alineado para normalizar el odio y la violencia contra la patria. También llamó a la consolidación de un gran movimiento mundial contra el fascismo, exaltó la resistencia del pueblo palestino frente al fascismo y también destacó que Venezuela seguirá levantando la voz para condenar el genocidio contra nuestros hermanos palestinos. También celebró que el crecimiento de ese gran mundo multipolar. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae... Ese canto de paz, nosotros vamos a despedir este contacto informativo recordándole a nuestra audiencia que se ha inaugurado este Congreso Mundial contra el Fascismo con la participación de delegados de más de 95 países. Con estas imágenes nosotros vamos a despedir el contacto. Adelante. Allí tenían entonces esta conferencia inaugural del Congreso contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Escuchamos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, enfatizaba: el pueblo venezolano no va a permitir más expresiones de fascismo, de violencia ni de odio. Venezuela ha sido testigo, lamentablemente, de episodios donde la intolerancia, donde el odio, donde el racismo político se ha impuesto. Pero hoy se convierte en el epicentro de la lucha contra el fascismo. Pero eso es algo interno, no. Por eso esto es un congreso mundial. Hay delegados de África, de Asia, de Europa y del mismo continente americano. ¿Y qué se busca? Trazar el rumbo. Venezuela fue la última revolución del siglo XX y la primera del siglo XXI. Y ha estado, lamentablemente, en el ojo del huracán, pero hoy es admirada porque en medio de sanciones, bloqueos, amenazas, golpe de Estado, ha impuesto la paz. Y cuando la gente dice, mira, nada, ya Maduro se va, o ya Chávez se murió y no hay vuelta atrás, no, nace la conciencia florecida, porque somos el mismo pueblo que fue hasta Pichincha, que fue hasta Bomboná, que fue hasta Ayacucho, que fue hasta Junín, a dar libertad, a trazar las fronteras para echar al imperio más genocida. Y cuando arrecia el fascismo, cuando arrecia el neofascismo, hoy Venezuela saca pecho, da la cara y dice, por aquí no es. La vida es con tolerancia, con democracia y con paz. Igualmente, en este contexto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de ayer en su programa Con Maduro Más, precisó que en Venezuela reina la paz y la concordia. Expresó que junto a un equipo condujo personalmente el proceso que acompañó la decisión de Edmundo González de salir voluntariamente del país. Escuchemos. Todo lo que se ha hecho se ha hecho de manera impecable, en el espíritu humanista de nuestra revolución bolivariana, en la búsqueda de la consolidación de la paz y de la convivencia, del reencuentro entre los venezolanos, porque Venezuela es más grande que cualquier persona y es más grande que cualquier ego. Nosotros hemos jugado limpio y limpio hemos ganado. Y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país. Hoy el país está tranquilo. El país aplaude lo que ha sucedido. Y yo te puedo decir al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo... mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. Comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Un estadista de altura, un diplomático,
Porque ya se acabó la diatriba, ya se acabó que en un momento determinado la polarización fue importante, era una confrontación, era él o éramos nosotros, y con él el fascismo, y con él la imposición de una narrativa completamente obcecada, fraudulenta, de unas actas que no. ¿Y cómo se fue? Voluntariamente. ¿Pagó un solo día de cárcel? Ni un segundo. Y está hoy con asilo político. ¿Qué significa un asilo político? Lo explicábamos hace un rato. No puede tener ningún tipo de participación, ni en medios de comunicación, ni en la vida política nacional e internacional. Hay que ver si acatan esto desde el Reino de España. Pero ¿cómo está Venezuela? ¿Usted ve alguna protesta? Devuélveme Edmundo. Edmundo, ¿por qué te fuiste? O feliz viaje, mi presidente. No, la gente siguió su camino tranquilo, en paz, produciendo, creciendo, y así va a ser. La gente lo que está pensando es cómo resolver, cómo crecer, cómo emprender, cómo disfrutar al máximo este camino. Pero además, miren esto, el presidente dijo que tiende las manos. Ahora esa posición radical, descabezada, no tienen un solo líder o lideresa, porque María Corina está inhabilitada y débil. Pero, sin lugar a duda, ahora este nuevo contexto le va a permitir a todas y cada una de las personas que hacen vida en la ultraderecha acoplarse. O se meten en el lío democrático o no participan más. El año que viene hay megaelecciones para escoger Asamblea Nacional. 277 diputados y diputadas. Vamos de inmediato nuevamente al Congreso contra el fascismo. Para eso quisiera dejar en el uso de la palabra al canciller así de la República Bolivariana de Venezuela. El desarrollo de las ponencias de este Congreso Mundial contra el fascismo. Vamos a escuchar a esta hora las palabras del canciller de la Nación, Iván Gil. Amigos de lucha de todo el mundo, hemos visto la instalación por parte de nuestra vicepresidenta ejecutiva, la compañera Delcy Rodríguez Gómez, de este importantísimo evento. Se trata, como ya lo hemos descrito, de una experiencia, unas jornadas que vamos a tener el día de hoy, el día de mañana, precisamente en una fecha sumamente importante que conmemora, que rememora, que rinde tributo a los mártires latinoamericanos que han luchado contra el fascismo, que el día de mañana cumplen 51 años de el desagradable, el monstruoso golpe de Estado contra el presidente Martín Salvador Allende. Y precisamente en ese espíritu es que estos días nos hemos convocado todos acá a Caracas a iniciar este debate, que contarán con la presencia de importantes intelectuales, luchadores, compañeros, compañeras, que han acumulado conocimiento, experiencias, propuestas para lanzar definitivamente lo que nos propuso la compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez, ese gran movimiento mundial, un gran movimiento internacional de lucha contra el fascismo, que lo podemos llamar la internacional antifascista, y en el caso de los frentes nacionales antifascistas, pero que definitivamente nos lleve a un saldo organizativo luego de esta reunión, luego de este congreso, que nos permita enfrentar las grandes amenazas que hoy se ciernen sobre la humanidad, representadas en el capitalismo, el imperialismo y, por supuesto, usando como arma el fascismo. Pero yo no quiero extenderme en estas palabras, porque nuestra función acá simplemente es de moderar este debate que iniciamos el día de hoy. Cuento con, ya lo presentaba la vicepresidenta, pero con un panel realmente sumamente importante, grande, con experiencia de camaradas y compañeros. En primer lugar tenemos, y quiero que le demos un fuerte aplauso al compañero Marcelo Koenig, que viene de Argentina, abogado y secretario general de la corriente peronista, descamisado de Argentina, que nos va a estar en breves minutos dando una importante exposición, y compartiremos con él la experiencia, las esperanzas, las luchas, la fortaleza de ese aguerrido pueblo argentino que tanto nos ha enseñado, que tanto sacrificio ha dado y que seguramente conquistará más temprano que tarde la victoria popular. Igualmente nos va a acompañar el camarada y amigo
compañero, luchador de tantos años, Manuel Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y ex eurodiputado, donde lo vimos dando batallas contra ese monstruo que se genera precisamente allí en el corazón de Europa, donde el fascismo pareciera estar resurgiendo con fuerza y que nos levanta esta alerta de movilización. Y también tendremos una preciosa dama, compañera, luchadora, trabajadora, intelectual, la politóloga y profesora universitaria que viene desde los Estados Unidos de Norteamérica, donde también el pueblo está dando una importante lucha, la compañera Jody Dean, quien también estará compartiendo con nosotros experiencia. Así que con este fabuloso panel, yo quiero dar la bienvenida y darle la palabra sin más al compañero Marcelo Koenig para que desde el podio nos dé sus palabras. Un aplauso a Marcelo, por favor. Ahora sí. Era off-on nada más. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Yo quiero compartir con todos ustedes el inmenso orgullo y la inmensa emoción que es para mí estar en esta tierra, la tierra del libertador Simón Bolívar, la tierra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Hoy ese heroico pueblo venezolano nos recibe para este debate, para esta conversación necesaria, imprescindible, diría, de pensar qué es lo que estamos combatiendo, ese fascismo, ese neofascismo, esas expresiones similares que hoy son, como se dijo desde este lugar, un atentado contra la humanidad. Yo vengo, ese pueblo además que nos recibe con los brazos abiertos bajo la conducción del presidente democráticamente elegido de Venezuela, Nicolás Maduro. Y quiero poner acento en esa elección democrática que a mí me tocó presenciar como invitado internacional, porque si hay algo que no reconoce esta internacional fascista, o para decirlo en las palabras de la vicepresidenta que me parecieron mucho más precisas, ese cartel fascista no le reconoce el carácter de democrático, porque en realidad está atentando contra Venezuela. Así que nosotros estamos orgullosos de estar aquí en un encuentro convocado por el pueblo venezolano y por el presidente democráticamente elegido de Venezuela. Yo vengo de un pueblo que está pasando momentos difíciles. Realmente hoy la patria nos duele en el corazón a los argentinos porque uno de esos representantes del neofascismo internacional está gobernando nuestro país. Y está gobernando, aunque a nosotros nos duela mucho, por el voto popular. Cuando yo digo fascismo acá, entre todos nosotros nos entendemos de qué fenómeno político estamos hablando. Pero a veces entendernos realmente significa comprender. Los pueblos de nuestra América nos entendemos en el castellano, pero el castellano es el idioma del conquistador también. Cuando nosotros utilizamos etiquetas como fascismo, también estamos en el marco de la colonialidad del conocimiento, y muchas veces esas etiquetas son creaciones que ha hecho la propia Europa a partir de la propia experiencia política europea. Los europeos suelen poner en cajitas, clasificar todo, y nosotros a veces tenemos esas herramientas para apreciar esos procesos políticos, lo cual también significa límites en nuestra comprensión. Un ejemplo de esto es el tema del nacionalismo.
Claramente, es difícil poner en una misma cajita al nacionalismo opresor, al nacionalismo imperialista, al nacionalismo de los países que se autoperciben como centrales, del nacionalismo de los países que están sometidos a la condición de periféricos por este sistema. No es lo mismo el nacionalismo de un pueblo que pelea por su emancipación que el nacionalismo de aquel que justifica el dominio de otros. De alguna manera, podemos decir de manera clara que no es lo mismo el nacionalismo de un país que lucha contra la bota imperialista que aquel que se calza la bota imperialista para oprimir a otros pueblos. Pero por eso, y para no caer en los límites de las etiquetas, es un buen ejercicio pensar y hacer una comparación entre el fascismo original como experiencia del pueblo europeo de entreguerras y estas nuevas expresiones a las que, para facilitar nuestro entendimiento, llamamos fascismos o neofascismos. Yo voy a hacer, o voy a plantear, una serie de claves de comprensión del fascismo, entendiendo que son las que a mí me permiten comprender al fascismo. Seguramente algunos de ustedes pondrán cambiar estas por otras claves, agregar, sumar, pero para hacer esta comparación me sirve pensar en siete claves para comprender lo que ese fascismo originalmente fue. Primero, fue un nacionalismo de país central, un nacionalismo imperialista, un nacionalismo que se dedicó a oprimir a otros pueblos, porque esto lo hizo no solamente el nazismo en su expansión, primero a Austria y a los Sudetes y después la invasión a Polonia que generó la Segunda Guerra Mundial, sino también lo hizo el fascismo italiano en sus aventuras bélicas en África. La segunda cuestión es que el fascismo es un fenómeno autoritario que se reivindica como partido del orden, que suele usar esa cuestión autoritaria para construir la sociedad que quiere y oprimir a las diferencias. La tercera cuestión es que tiene un fuerte encono con las organizaciones de los trabajadores, que demoniza y denosta a las organizaciones de trabajadores, y particularmente que agita como forma de cohesión el fantasma del comunismo. La cuarta característica tiene que ver con un discurso en contra del liberalismo, tanto en términos políticos como en términos económicos. La quinta tiene que ver con la reivindicación de la política por sobre la economía. Pero una manera muy particular de entender a la política tiene el fascismo. Quizás quien lo haya fundamentado, por lo menos explicitado, fue el pensador alemán Carl Schmitt, cuando plantea que la esencia de la política es distinguir entre el amigo y el enemigo. Y entonces la política es destruir al otro, la política es exterminar al enemigo. Y esto lo podemos ver después en la acción callejera, en la acción violenta y callejera del fascismo en su práctica política. Y esto también constituye parte de su épica, porque si no entendemos que el fascismo también tiene su propia épica, no lo vamos a estar comprendiendo fehacientemente. En el sexto lugar, el fascismo hace una absolutización del Estado. Lleva al Estado a categoría central de la política y muchas veces hace del Estado su manera, como decía antes, de control del conjunto de la sociedad, sobre todo a partir de lógicas represivas. Y por último, una verdad de perogrullo es que el fascismo es racista. No solamente es antisemita, como lo expresó el nacionalsocialismo alemán, que llevó al extremo de culpabilizando al pueblo judío de la decadencia alemana a un exterminio, a un genocidio. Pero también
en tanto nacionalismo de país central, el fascismo no solamente tiene un racismo respecto de determinados pueblos, como puede ser el pueblo judío, sino que además tiene un racismo respecto del resto de los pueblos. De alguna manera, como lo expresara el poeta de la negritud martinicano, Aimé César, el nazismo no es una anomalía, es cuando Europa empieza a aplicar hacia adentro las lógicas racistas del colonialismo que venía aplicando hacia el resto de los pueblos del mundo. Planteado estas siete características, está bueno hacer la comparación con estos neofascismos que estamos viviendo hoy, porque en algunos casos comparten esas mismas características y en algunos casos no. Empecemos por el tema del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo en algunos de estos neofascistas es una cuestión que levantan de una manera chauvinista, como ese primer nacionalismo del fascismo original, pero hay en otros casos que no. Para poner un ejemplo de esto, el propio Milei es un tipo que abjura de todas las causas nacionales de la Argentina. Y también podríamos, mirando acá a Venezuela, ver a la fascista de María Corina Machado, que está pidiendo a gritos una intervención militar de Venezuela, demostrando que no tiene ningún amor y ningún sentimiento nacionalista respecto de Venezuela. Nosotros en la Argentina usamos un término que se llama cipayo para hablar de esta gente, que eran los soldados hindúes que servían al Imperio Británico en contra de su propio pueblo. El autoritarismo quizás es una regla común en todos los neofascismos. Siempre se plantean como un partido del orden. Pero esto lo podemos ver en ejemplos concretos, y voy a también referir a un ejemplo de mi país. La actual ministra de Seguridad de mi país, que se llama Patricia Burlich Luro Pueyrredón, no se puede tener más apellido de la oligarquía en un mismo apellido, en un mismo nombre. Esto, como le dicen acá, los apellidos. Bueno, allá también tenemos ciertos apellidos que nos vienen arruinando la vida a los pueblos desde hace muchos años, y seguramente todos los pueblos de Latinoamérica también los tienen. Esa ministra fascista armó un protocolo para que no se pueda manifestar la gente en la calle. Y ese protocolo le sirve de excusa para brutales represiones como las que viene haciendo en estas semanas a los jubilados y pensionados que se movilizan para pelear por sus propios derechos. La otra cuestión clave y que se repite es el odio que tienen frente a las organizaciones de los trabajadores, al cual le podríamos agregar también respecto de los movimientos sociales, o respecto en realidad de toda cosa que no piense igual que ellos. En cuarto lugar, ahí también tenemos una diferencia, porque la mayoría de estos neofascismos reivindica el liberalismo económico, es decir, le rezan al Dios mercado, algunos más dogmáticamente, como el caso del presidente de mi país, y otros menos, pero todos reivindican al mercado como ordenador superior de las relaciones entre las personas. Después también reivindican algunos, no todos, el liberalismo político. En el caso de la Argentina, el presidente tiene como ídolo a Juan Bautista Alberdi, que es el padre del liberalismo en la Argentina. Aunque sus prácticas sean autoritarias, hay una cierta reivindicación del liberalismo político. En quinto lugar, hay no una reivindicación de la política, sino una reivindicación de la antipolítica. Es decir, construyen bajo esos discursos de odio, un odio también que responsabiliza a la política de todos los males, y desde ahí construyen, aunque sea estrictamente político, se basan en esa demonización de la política para construir su propia plataforma.
Y respecto de la acción violenta en las calles, en algunos casos, como el caso de Venezuela y sus guarimbas, el fascismo tiene una acción violenta y callejera, y en algunos casos, como en la Argentina, donde Milei ha perdido la calle, habla de mayorías silenciosas y no recurre a la violencia que quizás en otro momento, la violencia callejera, la violencia de movilización de sus propias bases, podría haber recurrido. Otra de las diferencias es respecto a la cuestión del Estado. Muchos de esos fascismos tienen una visión destructiva, una visión negativa del propio Estado. Milei dice explícitamente que él es el topo que viene para destruir el Estado desde adentro. Más allá de la contradicción que esto implica, lo que es muy claro es que no tiene la valorización y absolutización del Estado que era propio de esos primeros fascismos. Y por último, si hay algo que no ha perdido ese fascismo y quizás sea el núcleo de la comprensión de ese fascismo, es la idea de la destrucción del otro, la idea del menosprecio del otro, la idea del racismo. En particular, el caso del presidente de la Argentina no es particularmente antisemita, de hecho ha hecho una conversión individual al judaísmo, que no tiene mayor relevancia política, pero en su reivindicación ha llegado a ser una reivindicación del sionismo, aún en estos tiempos que el sionismo está haciendo una brutal agresión, un verdadero genocidio contra el pueblo palestino. Y si me permiten el exabrupto, ¡viva Palestina libre! Bien, y ya para ir terminando, como con la fuerza de la poesía lo definió Bertolt Brecht, podríamos decir que el fascista es un burgués asustado. Quizás ahora es que los burgueses se asustan de distintas cosas, por eso tiene algunas cosas en común y algunas cosas diferentes ese fascismo con el fascismo originario. Pero está bueno no caer en las simplificaciones, porque comprender lo que verdaderamente el fascismo es y que en algunos y en algunas partes del mundo, como es el caso en mi propio país, tiene un enorme caudal electoral, un apoyo transversal en el conjunto de la sociedad, nos va a permitir combatirlo. Porque como decía ese combatiente anarquista español que se llamaba Buenaventura Durruti, al fascismo no se lo discute, al fascismo se lo destruye. Y para poder destruirlo hay que comprenderlo. Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, compañero, camarada Marcelo Koenig, quien nos ha dado unas importantes reflexiones. Y solo quisiera hacer algunos comentarios al respecto, que yo creo que es muy importante la exposición que nos ha hecho Marcelo, porque se trata precisamente de identificar, de desnudar, de retratar qué es el fascismo. ¿Cuáles son sus ramificaciones? ¿Cuáles son sus objetivos? Que son precisamente objetivos contrarios a los objetivos de los pueblos, a los objetivos de los trabajadores, a los objetivos de los campesinos, de los estudiantes, de las clases explotadas. Eso es una realidad. Por eso es que la revolución bolivariana no puede sino ser una revolución antifascista, antiimperialista, anticolonial, y precisamente la exposición que nos ha hecho el compañero Marcelo resume en una extraordinaria doctrina, pudiéramos decir, la identificación de los males que representa el fascismo y como herramienta utilizada por las clases dominantes, por los poderosos, para seguir excluyendo, para seguir pisoteando, para seguir maltratando a las clases trabajadoras y a las clases populares. Así que muchas gracias, Marcelo. Nosotros hemos tomado nota en este Congreso. Creo que estos aportes van a significar mucho a las conclusiones que vamos a levantar al final de las jornadas de hoy y mañana. Y quiero
Seguidamente entonces que demos la gran bienvenida a nuestro compañero, camarada Manuel Pineda, conocido como el gran Manu Pineda, ex eurodiputado y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España, que desde Europa nos va a dar también la visión, el combate, las herramientas que necesitamos para derrotar definitivamente al fascismo. Adelante, Manu. Gracias. Gracias, Iván. ¿Se me oye? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a la compañera vicepresidenta Delcy. Muchas gracias al PSV y a todos los dirigentes que estáis aquí, a los que aún no siendo a la dirigente del PSV como tal, soy columna vertebral, como nuestro hermano Jorge Arreaza, secretario general, secretario ejecutivo, no sé qué cargo tiene en el ALBA, el jefe del ALBA. Nuestro hermano Carlos Ro, Tania. Y nos falta el gallo pinto todavía, que espero que lo veamos en algún momento por aquí. A nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por convocarnos a hablar de un tema de tremenda gravedad. Un tema, decía Delcy, que lo compara en gravedad con el tema de la emergencia climática. Yo diría, y puedo parecer exagerado, pero diría que es más grave aún, porque si no acabamos con el fascismo no vamos a acabar nunca con la emergencia climática, porque están intrínsecamente relacionados. Yo tengo una mala costumbre, que es la de no llevar papeles nunca, y entonces tiendo a improvisar y eso no siempre sale bien. Pero Delcy me ha apelado dos o tres veces, me ha hecho llamamiento de, bueno, en Europa parece que yo fuera el presidente de Europa, ojalá, ¿verdad? Pero sí creo que me ha dado pie aterrizar en algunos temas. ¿Qué pasa en Europa? Decía la vicepresidenta que hay como organizaciones fascistas en 21 países, creo que ha dicho. Ese no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es que hay presencia fascista, creo que son en 17 países, en 17 estados de los 27 estados miembros de la Unión Europea. No es ya que hayan organizaciones que estamos a tiempo de parar, es que están en los gobiernos. Os pongo un ejemplo, porque Delcy me ha hecho, me ha apelado no solo como europeo, sino como español también. El presidente Sánchez, que fue de los primeros en reconocer a Guaidó, después de su autoproclamación, fue de los primeros en reconocerlo como presidente de Narnia o no sé qué vaina era la que se proclamaba. Y no solo lo reconoció, sino que hizo una gira por Latinoamérica presionando a gobiernos amigos de él para que lo reconocieran, hasta que dio con López Obrador, ¿no? Que López Obrador lo mandó a donde lo tenían que haber mandado también los otros, ¿no? Ese que ahora reconoce héroe al inmundo candidato y le da asilo, no solo le da asilo, le manda un avión militar para recogerlo. Ese, en la Unión Europea, está considerado un bolchevique. Imaginaos cómo son los demás. Imaginaos cómo son los demás. Allí tenemos a Meloni, mussoliniana, abiertamente mussoliniana, primera ministra de Italia. Tenemos, bueno, el este entero, ¿no? El este entero en manos de la extrema derecha. En el norte, en Dinamarca, Suecia, Finlandia, donde parecía que la socialdemocracia era perenne, están gobernando, están en los gobiernos los fascistas. ¿Y por qué pasa esto? Porque Europa ha renunciado, los gobiernos europeos, la Unión Europea ha renunciado a gobernar para sus pueblos. Ha renunciado a taponar esa vía de entrada del fascismo que vosotros estáis viviendo de forma y que Delcy la ha caracterizado perfectamente. Esas redes sociales que están siendo un foco de discurso de odio, de miedo, de ansiedad.
y en paralelo de esperanza, porque los fascistas son la esperanza frente a ese odio, a ese miedo y a esa ansiedad. Unas redes sociales que están echando a pelear a los de la planta abajo contra los del sótano para que no nos demos cuenta que los que nos tienen jodidos, y disculpad que sea mal hablado, pero los que nos tienen jodidos a los de la planta baja y a los del sótano son los que viven en el ático y nos están echando a pelear entre nosotros. Estamos allí favoreciendo esos discursos. Estamos imitando... Porque afortunadamente los fascistas no son tantos. El discurso fascista cala porque hay algunos no fascistas, incluso algunos que se consideran progresistas, que lo reproducen. Y no hablo de Chile, hablo de Europa. En Europa, cuando desde gobiernos progresistas como el mío, se utiliza la Marina, se utiliza la Armada para parar a los migrantes, obligarlos a morir en esta fosa común en la que hemos convertido el Mediterráneo, en vez de ayudarles a llegar según la tierra, en vez de poner vías seguras, cuando desde gobiernos progresistas, organizaciones progresistas, se imitan los comportamientos de los fascistas, al final la gente vota al original en vez de a la copia. Allí tenemos un elemento que vosotros, afortunadamente, creo que es lo único que os falta a los venezolanos. Allí tenemos un elemento que se han sufrido compañeros como Correa en Ecuador y Lula en Brasil. Y muy recientemente nuestro hermano y camarada Daniel Jadue en Chile. Aprovecho de aquí para mandar un saludo a nuestro camarada Daniel Jadue. Un elemento que es el lawfare. Te digo, pongo de ejemplo, lo están utilizando contra Pedro Sánchez como si fuera un rojo incurable. Se está utilizando todos los mecanismos. Vosotros, Venezuela, habéis sido o seguís siendo laboratorio de pruebas en la que van ensayando todos los mecanismos. Vosotros habéis sufrido. Bueno, luego me desplazaré a América Latina. Ahora estaba en Europa. Estamos sufriendo eso. Y nosotros frente a ese discurso de odio, lo que tratamos es de poner paños calientes, tratamos de negociar con el fascismo, tratamos de intentar imitar un poco al fascismo para que el fascismo no se quede con todo el voto reaccionario en vez de nosotros. Estamos alimentando el fascismo, al fascismo ni un tantico así, al fascismo se le... Esto ocurre en vivo a esta hora en la inauguración del Congreso Mundial contra el Fascismo. ¿Y el epicentro cuál es? Caracas.